Por Estepona, está de aniversario, una guía preciosa que es anual y cada vez son más los fans de esta revista, que está de mano de nuestra querida Alessandra, de Sally, como la conoce todo el mundo, y que bueno, pues empezó este proyecto ya hace 2 años con el apoyo de muchas personas que la quieren y que está teniendo todo un éxito. La verdad es que la vemos en todo sitio la revista y siempre que la veo me acuerdo de lo luchadora que eres y de una mujer increíble que para adelante, ¿no? Sí, buenas noches, muchas gracias por venir. Sí, ya es la duodécima edición de la revista. Bueno, yo me he hecho cargo de la edición y dirección desde el año pasado y la verdad que con muchos cambios. Hemos cambiado todo el diseño, más bonito, bueno, a mí me encanta, más actualizado. Y luego también estamos con una nueva web corporativa, muy, vamos, lo último en diseño de web, y también una app gratuita para que todos los anunciantes y la gente de Estepona y visitantes puedan llegar a los sitios a través de la app y poder conocer Estepona. Pero ya que es una guía, si quieres podemos hacer mención de las cosas más destacadas, ¿no? No vamos a mencionarlas todas, pero sí, por ejemplo, que podemos decir que la guía pues forma parte mucho de los restaurantes emblemáticos de Estepona, como el Centro Médico, ¿qué más? Sí, bueno, mira, tenemos en restauración, por supuesto, 11 y 11, ¿no? Está el Madero, está el Cordobés, la Casa del Rey. Tenemos también pues otro chiringuito que está, el Chiringuito Paco, ahí a pie de playa. Tenemos también la galería que ha ganado la tapa del año, de este año en la ruta de las tapas, también está en Pasión por Estepona, que son unas tapas estupendas. Y luego también está la cafetería Maestras, una cafetería de muchos años, la cafetería Honoré, hay cantidad de restaurantes y eso, y hoteles, por supuesto, 5 estrellas, el Kempinski, el Hotel H10, el Hotel Gel Jaulas Dunas. Pero lo que más me gusta y que luce mucho es también ese orquidiario. Ha venido el alcalde. Venga, sí. Vamos, bueno, a recibirlo, venga. Y vamos a la presentación. Vale. Enhorabuena. Gracias, adiós. Hablamos con el señor Rafael Villarragorda, que es el que ha diseñado todo lo que es la innovación tecnológica, ¿no? Rafael, te has encargado tú de esa parte, ¿no? Sí, sí, nosotros nos hemos encargado de realizar directamente todo el diseño y la aplicación móvil que los usuarios pues podrán utilizar para no solamente conocer los negocios, sino también poder conocer los puntos de interés y cómo encontrarlos de forma rápida. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo? Bueno, creo que van a presentarlo ahora. Ahora nos sigues contando. De acuerdo, vale, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora con Candela Rulli, que llevan también este restaurante, y el Madero con su padre Oscar, que me encanta además, ahora que llega la temporada. Pero bueno, tenemos que hablar de la implicación que han tenido también en Pasión por Estepona, y me consta, ya que ellos están aquí afincados, sí que son unos apasionados de Estepona para empezar, ¿no? Claro, claro que sí, nos encanta Estepona, y la verdad que yo estoy muy orgullosa de haber podido participar en este proyecto este año. Nos ha quedado muy bonita, espero que a todos les guste, lo hicimos con mucha ilusión, así que nada, la verdad que fue un trabajo duro, pero nada, estamos muy contentos de cómo ha quedado. Sally, que habéis hecho muchos cambios muy innovadores. ¿Podías contar un poquito más positivos esos cambios? Pues sí, bueno, de cara a cómo está quedando Estepona, que está cambiando, y no, Estepona cambia, está cambiando, está preciosa. Entonces tiene un toque como más distinguido y quisimos darle ese toque también a la guía. Entonces, bueno, es una guía muy elegante, muy limpia, y esperamos que les guste. Enhorabuena. Muchas gracias. Y seguiremos apasionados por el... Hombre, claro que sí, claro que gracias. Sí. Por Estepona.
pasado tiene como editora a otra persona, Alejandra Licintuña, que también está con nosotros. Y además, este año tenemos novedades a lo largo del año, se irán conociendo, pero se van a presentar ya en este evento, en este acto que tiene lugar hoy aquí en el 11 y 11, donde me siento como en casa, ¿eh? Aquí en el 11 y 11, Restobar, a la familia Rulli, gracias. Además, este año la editora ha pensado que la diseñadora gráfica de la guía podía ser una persona muy vinculada a la familia Rulli, como es Candela Rulli, que es nuestra diseñadora gráfica. Desde aquí le pido un aplauso también para ella. Tenemos también otros colaboradores que a lo largo de la noche vamos a ir conociéndonos, porque hay también algunas novedades este año con la guía. Veréis que detrás de vosotros, pero esto no hacerle mucho caso ahora, ahora la presentación. Tenéis también a Bodegas Calvente de Granada, posiblemente una de las bodegas más antiguas, porque es del año 95, de la zona de Andalucía, con vinos de altura, muy cerquita de Sierra Nevada, las viñas, y que vamos a tener una degustación y ya estáis disfrutando de vino blanco y vino tinto. También productos de la cabra malagueña, con ese sello de sabor a Málaga, que podemos degustar unas croquetas de chivo lechal malagueño, ¿eh? Y ahora, muy atentos, porque vamos a comenzar con esta duodécima presentación de la guía Pasión por Estepona, y me gustaría, ya que está con nosotros el alcalde de la ciudad, José María García Urbano, que ofrece unas palabras de bienvenida, y enseguida damos paso al evento. Muchas gracias. Un aplauso para ti. Doy por hecho que eso servido ha sido a ella, ¿no? Pues yo no había subido todavía, así que por mal que lo haga, lo sirviendo siempre a ella, pero precisamente porque lo ha hecho muy bien. Es una forma de saludar y de agradecer la buena presentación, María José, que haces como siempre. Un aplauso a ella. Bien, pues estamos en una nueva edición de esta guía, que es la guía simbólica de Estepona, es la guía emblemática, es la guía más importante que tenemos en nuestra ciudad, que ahora nos van a comentar las novedades que tiene, y que es una guía que da fiel reflejo de lo que está siendo Estepona. Estepona está de moda, lo sabéis todos, está de moda gracias al esfuerzo de todos, de que este crecimiento que estamos teniendo, sobre todo en calidad, en nivel, en calidad, en nivel, eso lo estamos consiguiendo poco a poco entre todos. Y esta guía pues va a seguir con la nueva dirección que tiene, va a seguir creciendo también en esa línea de calidad y de nivel que queremos darle a la ciudad. Una ciudad que tiene novedades importantes, muy importantes. Ayer tuvimos la visita, por ejemplo, de Carmen Thyssen, la baronesa Thyssen. Públicamente comprometió ella que Estepona va a tener un espacio Thyssen. Madrid, Málaga, Estepona. Ella lo dijo públicamente, por tanto, debemos congratularnos porque unir Estepona a la marca Thyssen es unir la calidad, el embellecimiento, la cultura, la protección y el cuidado del medio ambiente. Todos estos son valores que encarna Carmen Thyssen, que encarna su fundación, que encarna Estepona, y por eso tiene todo el sentido que se produzca esa vinculación. Y es una ciudad en la que estamos, en la que, como digo, van a pasar grandes cosas en los próximos meses. Hay grandes equipamientos como el estadio de atletismo y el hospital que van a desarrollarse, y muchísimos eventos de todo tipo que nuestra guía Pasión por Estepona pues va a ir recogiendo poco a poco. Así que, como alcalde, gracias de verdad, porque ese pasito que dais hoy es ayuda a promocionar la ciudad. Ayer leíamos en los periódicos que una de las grandes cadenas hoteleras del mundo, de las mejores, de las que tienen mayor nivel de calidad en el mundo, es una cadena griega, ha comprado en Estepona un hotel Princess, era 4 estrellas y lo pasa a 5 estrellas gran lujo. Y esto hace que Estepona se consolide como el lugar de todo el Mediterráneo español que tiene más hoteles de 5 estrellas de gran lujo. Es alcalde, es alcalde. No, no es ese alcalde. Y te he dicho uno que no vota, pero eres el mejor alcalde de toda la historia. De Estepona. No, de toda la historia de Estepona. No, muchas gracias. No, pero este es otro ejemplo que cuando se hacen las cosas bien, cuando apuestan por la cultura, por el embellecimiento, por el medio ambiente,
por la seguridad jurídica, por la seguridad en general, la gente se acaba fijando en ti. Y ahora mismo Estepona es un lugar apto para inversiones y la gente con más interés por invertir del mundo entero está apostando por nuestra ciudad. Nosotros no nos comparamos con otros, no queremos ser ni mejor que otros, lo que queremos ser nosotros mismos, defender nuestra identidad, defender nuestra singularidad, y soy capaz de pediros que digáis conmigo, ¡viva Estepona! ¡Viva Estepona! Porque es una novedad y tiene una portada muy, no sé cómo decir, muy elegante y muy acorde a Estepona. Mejor que sea toda una sorpresa. Vamos a presentar, ella es nuestra editora desde el año pasado, Alejandra Lipintuña. Ha cogido el testigo y la verdad es que está dándole un nuevo aire a nuestra guía y espero que cuando la veáis queremos saber vuestras impresiones. De momento, ella quiere presentarla de esta manera. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes en la presentación de la guía Pasión por Estepona. Con el apoyo de los que me rodean, mi familia, mi equipo y, por supuesto, la Corporación Municipal Turismo Costa del Sol y todos los presentes y los anunciantes, muchísimas gracias. Sin vosotros no sería posible esta nueva edición. No podemos olvidarnos también que este año hay más de 70 empresas las que habéis apostado y habéis confiado en Pasión por Estepona. De verdad, muchísimas gracias. Algunos llevan muchos años con nosotros, casi desde que empezó la guía, pero muchos otros han sido el primer año. También os agradezco de todo corazón por seguir confiando en Pasión por Estepona. También mi agradecimiento a María José, que es nuestra presentadora. Muchísimas gracias, todos los años lo haces muy bien. Perfecto, gracias. También a Ana García, la fotógrafa que me cede muchas fotos para la guía, Juanmi Márquez, a José María Guerra, a Milagros Iglesias, Candela Rulli por la nueva diseño de la guía, Ana María Ross y todo su equipo, muchísimas gracias por la web, ahora ella os presentará. A Rafael Piernagorda, que es la persona que ha diseñado la nueva app, que también es una de las nuevas incorporaciones de este año. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos. La duodécima edición de la guía turística Pasión por Estepona rinde un homenaje a la Torre del Reloj. Y se ha elegido este monumento porque las torres en la antigüedad eran las encargadas de permitir a la gente del pueblo ver más allá de lo que podían ver. Podían ver los pueblos de al lado y, bueno, quienes venían a verles, quienes atacaban y todo. Marcaba los tiempos más importantes de la ciudad, como eventos, fiestas y demás. Hoy mantenemos el interés por los eventos, la cultura, el ocio y la necesidad de traspasar fronteras para descubrir nuevos horizontes. Curiosamente, algo se ha intensificado con el uso de Internet. Por eso, y basándonos en esos objetivos, este año el equipo de Pasión por Estepona ha dado un paso más e incluye en su proyecto el rediseño del sitio web corporativo, además de la creación de una aplicación turística gratuita. De esta forma, el objetivo es hacer de Pasión por Estepona un referente turístico a través de tres canales: nuestra edición en papel, que ahora muy pronto os vamos a repartir a todos, también el sitio web, que aspira a convertirse en el lugar de referencia informativa sobre ocio, cultura, deporte, turismo y darnos a conocer a todas las empresas que nos anunciamos en la revista. Una app para que las tengáis siempre a Estepona al alcance de vuestra mano. Aprovecho este momento para anunciaros que gracias a la nueva modalidad de contratación online, muchos apasionados por Estepona podrían participar en este proyecto y poder así extender sus negocios desde este mismo instante.
Espero que disfrutéis esta noche y muchísimas gracias a todos por estar aquí, por hacer posible que Pasión por Estepona se cumpla ya la doceava, duodécima edición. Gracias. Bueno, voy a presentarles al equipo que tenemos ahora este año, a Ana María Ross, que es la que va a presentar un poco la web, todas las novedades, y luego pasará a Rafael también. Muchísimas gracias. Ana María, sube por favor. Nueva página web, vamos a tener novedades, así que lo que queremos es que todos nuestros apasionados por Estepona, todos los que este año se han anunciado, vean extendido a través de la web su negocio. Es así, ¿verdad? Pues que nos cuente todos los detalles. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a todos. Y antes de empezar, me gustaría darle las gracias a Alejandra por haber confiado en nuestro equipo, en el equipo de Ditaseo, para hacer este proyecto. Bueno, la nueva web, ya podéis verla, pasionporestepona.es, la hemos basado en un concepto móvil, que es SOLOMO, social, local y móvil. ¿Por qué? Porque cada vez utilizamos mucho más el móvil y menos otros dispositivos como pueden ser los ordenadores o las tablets. ¿Qué hemos intentado? Pues hemos intentado que todo sea mucho más fácil para el turista. Entonces, por ejemplo, podemos entrar en la sección de mapas y ahí veremos que antes de visitar el restaurante, por ejemplo, si el turista ya podrá saber qué tipo de restaurante es, qué tipo de comida le ofrece, que si tiene ofertas, y todo eso lo vamos a poder hacer desde el mapa. Y además, el poder acercarse para el sitio. Luego, otro tema muy importante que también hemos incorporado como novedad, es un calendario totalmente inteligente. Es decir, cuando visitéis la sección de eventos, os vais a encontrar todos esos eventos perfectamente especificados y que a un solo clic os lo podéis guardar en la aplicación que trae vuestro móvil de agenda. Con lo cual, si usáis Google Calendar, si usáis eventos de iOS o el calendario de Android, automáticamente ya podréis tener ese evento allí. Se ha intentado dar una imagen mucho más moderna, mucho más completa. Y luego hemos trabajado otro concepto para ofrecer lo mejor a todas esas empresas que han confiado en Pasión por Estepona, que son unas landing muy completas que incluyen también ese mapa basado en la geolocalización y un formulario de contacto para que, si tienen alguna duda o quieren ponerse en contacto, que Pasión por Estepona sirva de puente hacia esas empresas. Y por último, comentar también que estamos desarrollando un plan de marketing digital que iniciaremos en un mes, en el cual vamos a trabajar para visibilizar a todas y a cada una de las empresas que han confiado en nosotros, y que de esa parte, y les pido ahora que suban un momento, están Manolo y Rocío, que son la parte de mi equipo que lleva las redes sociales. Entonces, no me parece justo que yo esté aquí y ellos no. Así, subidlo un momento, por favor. Como os estaba comentando, ellos van a ser los que se van a encargar de promocionar todos vuestros negocios en Facebook y de sacar. Y además, la última novedad es Google My Business. Google My Business es la herramienta más importante para los negocios locales, porque la gente busca en el teléfono y busca en Google. Es muy importante porque hay como 4 o 5 empresas que aún no tienen la ficha, que ahora las buscaré y hablaré con ellas, que tengan esa ficha. Nosotros nos vamos a encargar desde la ficha de Google My Business de Pasión por Estepona, ¿correcto? El promocionaros también para que también os encuentren a través del buscador. Y ya por último, yo ya he acabado, y creo que es mi compañero Rafael el que os debe de contar todas las novedades de la aplicación, que yo la he estado probando esta mañana. Si no me equivoco, es Estepona App, como la tiene que buscar, y ahora os contará cómo funciona. Muchísimas gracias. Thank you.
muchas novedades para la página web, ¿eh? Pero es que no nos conformamos con una página web, también tenemos Pasión por Estepona, una aplicación. Y la aplicación es muy interesante porque hoy en día todo el mundo se mueve, lo que ha dicho anteriormente Ana María, con el móvil. Una aplicación de Pasión por Estepona en el móvil, donde podamos buscar cualquier comercio. La persona, bueno, el equipo que hace posible esta app es el equipo formado por Rafael Pierna Gorda y Jesús Pérez. Jesús Pérez no va a subir, pero Rafael sí nos va a contar algunos detalles. Un aplauso para ellos. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, yo no estoy acostumbrado a hablar en público, pero bueno, además echamos a suerte, yo y mi socio echamos a suerte a ver quién subía y yo perdí, así que me toca estar aquí. Bueno, la aplicación, como todo el mundo sabe, llegar directamente al usuario, ¿vale? A la persona que le puede interesar directamente todos nuestros servicios o directamente, por ejemplo, el restaurante que estamos buscando, el hotel. Una aplicación móvil es la mejor forma, ¿no? Porque la tenemos directamente en el bolsillo. Entonces, si la persona directamente saca el móvil y le llega y ya directamente sabe dónde está, ¿no? Con la geolocalización, con todo el sistema de descarga, todo el sistema de visualización de eventos, todo de forma muy rápida, llega directamente al móvil. Así que cuando Alejandra me lo estuvo comentando y demás, yo le dije que una de las mejores formas era esta, ¿no? Pero ya no solamente crear una aplicación como si fuera una guía turística, ¿no? Una aplicación móvil tiene también una implicación muy fuerte y muy directa para los negocios, ya que se recoge muchísima información que después los negocios pueden utilizar para preparar sus campañas de marketing. Porque no solamente tenemos el acceso al usuario, porque llega directamente al negocio, ¿no? Sino que sabemos cuándo los usuarios están mirando, cuándo los usuarios están cerca, cuándo los usuarios están, cuál es el perfil del usuario real, porque muchas veces a través de la web no sabemos directamente si es una persona, de 30 años, de 30 a 40 años, una persona de 50. Con una aplicación móvil y con un registro, nosotros sí podemos saber toda esa información. Esa información se la podemos pasar a los negocios para que ellos mismos puedan directamente sacar sus propias conclusiones y hacer directamente una serie de campañas. Así que, bueno, si queréis, la aplicación está disponible, ¿vale? Se llama Estepona App, el iconito pone Pasión por Estepona. Pero vamos a ver una cosilla, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta de que estamos muchísima gente y el ancho de banda es limitado. Por lo tanto, yo recomiendo que, por ejemplo, esta parte de aquí primero se la descargue. Cuando se la descargue, levanten la mano, después vengan aquí, descarguen la mano. Cuando se la ha descargado, ya llegamos aquí al final y ya todos por fin podríamos tenerlo. Sí, sí, por favor, empezar. Y cuando la tengáis, que levantáis la mano para que pueda pasar el siguiente. Bajarse la app. Simplemente quería añadir que le quiero dar las gracias, y de verdad, le quiero dar las gracias a Alejandra por haber confiado en nosotros. Y nada, y también quiero decir que mi compañero, que es Jesús Pérez, que entre los dos lo hemos desarrollado. Pero bueno, obviamente soy yo el único que ha sido.